arranca una nueva mañana y nosotros mostrando las imágenes de Calzada Roosevelt a esta hora del día. Buenos días a todos aquellos que se levantan muy tempranito y que deciden empezar este recorrido informativo junto a todos nosotros en este día importante, el Día de la Virgen de la Concepción. Así es que a todos aquellos que recuerdan, por supuesto, y que toman en cuenta este día, hoy los invitamos a sumarse a una transmisión especial que tendremos a lo largo de esta jornada. 14 grados centígrados la temperatura actual, la sensación térmica un poquito más baja, pero ya está amaneciendo en nuestra ciudad capital. Aquí está el equipo de Viva la Mañana preparado y listo para desearles a ustedes el más cordial despertar. La mejor bienvenida a su programa de todas las mañanas, ya en pleno mes de diciembre, nosotros compartiendo esto con todos ustedes. Buenos días, gracias por estar del otro lado. Aquí está todo el equipo de Viva la Mañana, toda la familia lista para empezar este recorrido informativo. Más allá de las fronteras, Estados Unidos y Canadá, también muchísimas gracias por sintonizarnos tan temprano, listos para empezar con la información. Compañeros, buenos días. María René, Alejandro, hola, ¿cómo amanecieron? Feliz inicio de semana, ¿cómo están? Igualmente, muy contentos. Movidito fin de semana, señoras y señores. Bastante movido, desde ayer tempranito, sí, nos despertaba un temblorcito, bueno, fue bastantito fuerte. Cadena para de sismos, entre 4.6 y 5.6 más 7. O menos el promedio, ¿verdad? Exactamente, sí fueron más o menos 14, están diciendo. Están 14 hasta ayer en la noche como a las 8, no sé si después de eso ya no estuve monitoreando, pero después de eso ya quizás nos dormimos no se y registra. Dormimos. Bueno, lo más simpático dentro, digo, porque fueron movimientos menores, aunque sí la gente de San Marcos la pasó bastante mal, crisis sí. Nerviosa, algunos vidrios rotos, es que todos coincidieron en este 7 de diciembre, ¿verdad? Parecía exacto. Como una cuestión cabalística, pero esperamos que quede en esto nada más, ¿verdad? Exactamente, es un país altamente sísmico, debemos prepararnos, no sorprendernos tanto porque tiembla todos los días en nuestro país y simplemente estar preparados. Estar preparados para lo que se puede, claro. Lo que se puede dar, pero decían, y hay que decirlo de acuerdo a las autoridades, que esta liberación de energía es buena. Pues hace que poco a poco se vayan dando estos movimientos y que no venga un movimiento mayor, ¿verdad? Un gran evento, exactamente. Así que como les digo, hay que tener todo a mano, el botiquín, en la mochila, al 72 horas, como siempre lo recalcamos, llaves a la mano y no dormir tan ayer, expuestos. De hecho, falleció una persona a raíz del sismo. Bueno, estaba trabajando y sí se le cayó algún material que le estaba trabajando, o sea, le cayó encima. Sí, sí hubo una víctima mortal, lástima. Pero después de eso, ya tranquilo, vamos a ver qué dicen las autoridades esta mañana. Bueno, nosotros les vamos a estar informando, por supuesto, paso a paso de lo que ocurrió este fin de semana y tenemos también llamadas telefónicas con la gente de Conred, de Insibume, para que usted se entere de lo que pasó este fin de semana y cómo se va a dar esta semana también en esa materia. Pero bueno, dando vuelta de página, vamos a ver cómo está el amanecer. Ale, felicitaciones. Sí, que hayan recibido una importantísima muchas felicidades. Gracias, como locutor destacado del año 2014, muchas así que gracias. Un orgullo para todo el equipo de Viva la Mañana que hayas recibido esa distinción tan importante. Muchísimas, Ale, gracias. Gracias, Ricardo y María René, a todo el equipo, a toda la familia, a la Cámara de Locutores. Así que con buena voz, por favor, nos dice cómo está el amanecer esta mañana. Perdón, ¿cómo corresponde? Vamos a ver lo que pasa. Guatemala, así, vamos. Amanece en un gran país, como siempre lo decimos. Bueno, es que estamos aquí divirtiéndonos, como siempre lo hacemos, como cada semana, como cada día. Miren la imagen, por favor, en vivo, que tenemos desde nivel 19 de Tikal Futura. El sol empieza a abrirse paso entre las nubes. El clima lo vamos a hablar dentro de un rato, propiamente, para conocer qué condiciones van a prevalecer en esta jornada de lunes 8 de diciembre de 2014. Saludos a todas las Concepción, que así se llaman también, que de cariño tal vez les dicen Conchita, en este día especial en el que la fe católica, pues, celebra a la Virgen de Concepción. Como les decía, vamos a hablar del clima en un rato nada más. La temperatura actual es 14 grados centígrados, la sensación térmica real es de 10 grados y esas son las condiciones visuales que tenemos en este momento desde esta vista. Como les repito, para esta mañana se tiene contemplado el registro de vientos acelerados y descenso de temperaturas debido al frío que afecta el territorio nacional. En el área occidente del país podrían registrarse temperaturas menores a los 6 grados y en el caso del Valle de la Ciudad de Guatemala estarían entre los 10 y los 11. Más adelante, dentro de algunos días y en las tardes, noches y madrugadas. Tenemos información en pantalla que compartirle en este momento, por ejemplo esa de la temperatura actual y algunas otras condiciones que queremos compartirle. 5:34 es la hora en que empezó a asomar el sol, aunque no se note mucho. Se pone esta tarde a las 6:34 y la posibilidad o probabilidad de lluvia para hoy es de 45%, sobre todo y todavía en zonas del nororiente y Caribe de nuestro país, el litoral del Atlántico. Vamos a platicar de esto en un rato nada más. Ahí está la recomendación en pantalla para todos ustedes. Lo que les decía, que las temperaturas probables en buena parte del territorio son las 5:52. Hablamos del clima en un rato nada más. Muy buenos días, muy feliz inicio de semana, feliz lunes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Así amanece en nuestra ciudad capital y María René ya está lista ahí con redes sociales, como siempre, para contarnos también lo que está ocurriendo en contexto esta semana. Así arranca el día y tenemos la información para ustedes.
Estamos, sí, monitoreando desde muy temprano lo que las personas nos están comentando a través de las redes sociales. Sabe que estamos conectados, sí, las 24 horas del día con ustedes. Es nuestro compromiso. Tenemos que hablar, poner un tema en contexto. La semana pasada, bueno, una de las mayores tragedias que se daban a conocer, tragedias en todo sentido, sentido humano, sentido económico. Nosotros lo analizamos más adelante en contexto. Veamos. Tenemos que hablar entonces de la muerte de los menores que consumieron unas sopas contaminadas que, según están diciendo los reportes, les fueron vendidas por sí personas que van a los basureros, recaudan lo que se ve comible todavía, comestible, y bueno, lo venden a las personas de escasos recursos que dicen no tienen otra manera para poder subsistir o para poder comer. Esta mañana vamos a abordar el tema de las regulaciones. ¿Quién está regulando lo que ocurre en los basureros? ¿Quién pone esos límites? ¿Quién está velando por la salud de las personas que están allí? Y claro, el incremento de oportunidades para que estas personas no tendrían que vivir en esas condiciones o subsistir, como en este caso hacían estos niños con comida del basurero. Nosotros más adelante vamos a poner en contexto este tema. Bueno, es una realidad que hay que conocer, por supuesto, y en un ratito la vamos a compartir, pero ¿qué nos dice Metra muy temprano con las cámaras que están recorriendo distintos puntos de la ciudad capital? Lo vemos a continuación, aquí tenemos la información para todos ustedes y nos vamos a ir ubicando en la zona 7 capitalina, Calzada San Juan y la 33 Avenida. Así está el panorama a esta hora de la mañana para que usted pueda entonces salir con precaución y saber lo que está pasando en este punto de la ciudad. 15 Avenida, Quinta Calle, zona 6 capitalina también, tránsito moderado, tránsito que se va dando en estos puntos de circulación de nuestra ciudad. Hay que hacerlo con absoluta precaución, es el consejo que le estamos dando a esta hora de la mañana. Vuelta a página para irnos a otro punto y esta vez la cámara de Metra nos lleva hasta la zona 4, Sexta Avenida y 24 Calle, para mostrarles también el recorrido que estamos haciendo a esta hora, donde el tránsito está bastante moderado y lento. Seguimos en otro punto de la ciudad, si les parece, antes de mostrarles lo que está ocurriendo en Calzada Roosevelt desde el nivel 19, esta es la Calzada Roosevelt, pero a la altura de la 26 calle, esto en la zona 7 capitalina, para que vea cómo se está comportando el tránsito también en este lugar, pero nos vamos a ir rápidamente a otro punto, y es desde nuestro nivel 19, para mostrarles que todavía no termina de aclarar el panorama, pero así se está compartiendo y así se está comportando en este día. La intención fundamental es que usted pueda salir entonces con toda la precaución necesaria para arrancar este nuevo día. Son las 5 de la mañana con 56 minutos ya, 4 minutitos nada más para las 6 y ya está lista nuestra compañera Crista García, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Crista? Buen inicio de semana, buen lunes, los deportes. Muchísimas gracias, Ricardo, compañeros, muy buenos días. Estamos listísimos como todas las mañanas, siempre tempranito para llevarles todo lo que acontece en el deporte, llevarles todo lo que sucedió este fin de semana porque tuvo mucha actividad deportiva y siempre iniciamos hablando del fútbol nacional. Y ahora sí, ya sabemos quiénes disputarán la semifinal, será Municipal y Suchitepéquez, los dos equipos quienes serán los encargados de la semifinal. Y hablamos también de noticias internacionales, siempre en el ámbito del fútbol. Hablamos del Galaxy, que es el campeón de la MLS. Sí, él es el único campeón y ahí vemos la previa de la celebración. Y también hablamos del Barcelona y el Real Madrid, que le golearon este fin de semana. Les fue muy, muy bien, así que tenemos un recorrido completo. No se puede perder esta información. Bueno, es lo que tenemos en materia deportiva y nosotros arrancamos con la portada de Prensa Libre antes de empezar con el repaso informativo a esta hora de la mañana. Nos acompaña, por favor. Prensa Libre presenta las noticias como corresponde y nosotros compartiendo toda la información muy tempranito, por supuesto. Prensa Libre, impacto de presupuesto deficitario 7.754 deberá cada guatemalteco, deuda pública sube por préstamos y bonos aprobados, el impacto del presupuesto es así. Los sismos del 7 de diciembre, dice la información, con epicentros en el litoral pacífico, se registraron ayer 16 temblores sensibles en varias partes del país que causaron nerviosismo y daños leves. En otras noticias, eludía ley de aprobar el presupuesto, constitucional. El nacionalista José Quesada señala posibles ilegalidades en decreto. Semifinales, Crema Suchi, Marquenses, Rojo. Ahí tiene todo el recorrido de cómo se dieron en 13 horas 16 sismos, un leve, uno tuvo epicentro en Escuintla y el resto en distintos puntos. Se reduce cooperación extranjera y energía solar gana terreno. Ya en el interior de Prensa Libre vamos con más información a esta hora de la mañana. Cigüeña llegará cargada de regalos, certamen premia primeros nacimientos, donativos de empresas y particulares hacen posible este concurso.
En otras noticias, sube deuda por habitante. Efectivamente, endeudamiento per cápita será de 7.454 quetzales en el 2015. En los últimos 10 años, el adeudo individual se ha elevado en 117% y el total a 177%. Más información para compartir con ustedes muy tempranito, por supuesto, es esta que nos muestra alarma por temblores, dice la información, efectivamente, y esto ha causado la sensación que se ha dado en 14 horas donde hubo 16 sismos en varios departamentos. Pobladores de Santa Rosa salían a las calles por temor a lo que podía llegar a ocurrir. Efectivamente, en el día de la quema del diablo, bueno, muchas personas muy preocupadas y asustadas en algunos casos también, por lo que ocurre con estos movimientos que se están dando en buena parte de nuestra ciudad. Es lo que estamos compartiendo a esta hora de la mañana, son las noticias, y ahora le contamos también qué tendremos en materia de espectáculos. Alejandro nos cuenta a continuación. William Levy y Elizabeth Gutiérrez, una de las parejas más perseguidas, más buscadas, más cuestionadas respecto a su relación, han dado por terminada esta misma. Y eso se ha hecho oficial y, de hecho, a juzgar por las reacciones de William Levy, parece que está confirmado que se separaron. William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya no están juntos. Y hablamos en otros temas, sobre todo para los seguidores de Marvel Comics y todas las películas que se firman alrededor de estos personajes tan famosos de los cómics. A ver, la siguiente imagen, por favor. Hablamos de Benedict Cumberbatch, este actor que está llamando muchísimo la atención y que va a protagonizar al Doctor Strange en una próxima entrega de Marvel Comics. Como les digo, tengo detalles más adelante, 5:59. Muy buenos días de nuevo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y ahora sí pasamos con más información. Hay otras noticias interesantes que Crista nos anticipa y así estará el contenido esta mañana para ustedes. Siempre tenemos estas noticias curiosas, interesantes, que abarcamos también para que usted salga muy informado de su casa en todos los ámbitos. Y la primera es que déjeme contarles, un hombre recorre 61 países en bicicleta, más de 69.000 kilómetros, nada más y nada menos que en 4 años. Realmente es un reto que él se puso y lo logró en 4 años, pues logra recorrer 61 países con bicicleta. Otra noticia curiosa e interesante es que sabemos que, bueno, las personas sí realizan muchísimos pues adversidades, muchísimas situaciones para poder estar en el libro de los Record Guinness, y esta persona pues decidió tatuarse 203 personajes de los Simpsons solo para poder estar en este famoso libro de los Record Guinness. Y por supuesto, nosotros esta noticia es que nos encanta compartirla con todos ustedes. Más adelante tenemos esta información, son las 6:00 de la mañana. Así es, y nos vamos inmediatamente con nuestra compañera Lorraine Quinto, que tiene más información a esta hora del día. Son noticias que están ocurriendo de última hora, tiene que ver con un movimiento que también afecta a otro territorio cercano a nuestro país. Así que inmediatamente con la información, 6:01, Lorraine, buenos días, la extra de esta mañana. Así es, Ricardo, buenos días a todas las personas en casa. Iniciamos con información extra, un sismo que afecta Panamá. Según el informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, un sismo de magnitud 6.7 Richter sacudió esta madrugada a Panamá. El temblor se registró a unos 20 kilómetros de la península de Búrica y el epicentro se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros. De momento no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales, tampoco hay peligro de tsunami. Cabe destacar que existe alarma en los panameños debido a otro sismo con magnitud de 5.8 en la escala de Richter que se registró el sábado en la zona del Pacífico panameño y la región limítrofe con Costa Rica, ocasionando grietas en edificios y caída de objetos. No hubo reportes inmediatos de lesionados ni de víctimas, así que bueno, ya sabemos que el país de Panamá pues también fue afectado por un sismo durante esta mañana. Nosotros continuaremos con más información y por